Jesús entra a la ciudad para traer esperanza al pueblo, donde salían a su encuentro con ramos dando gloria y alabanza. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor Jesús. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Mi nombre es Fray William Darío Incapié Velázquez, soy Agustino Recoleto. Estoy en Paz de Ariporo, en el santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Manare. Es un santuario que tiene una gran acogida mariana en todo Casanare, también en Arauca, en Villavicencio, lo que es Meta, y parte de Venezuela, de los llanos de Venezuela, porque esta Virgen fue traída por los padres jesuitas, por el padre Gumilla, en el año 1712. Sí, el padre Gumilla, digamos que es de los coronistas de toda esta historia jesuita. Él escribió esas crónicas. Como se han podido dar cuenta, hay una devoción muy grande a la Virgen de Manare y al santuario. Está muy marcado el folclor llanero con la creencia religiosa, las distintas canciones que se suben dedicadas exclusivamente a la Virgen de Manare. Acá hay un cantor local que hace poco sacó una canción, que es nuestro gran amigo Juan Fuentes. La parulata y el sol, un saludo y un mensaje, proteja a todo llanero que rodillas quiere implorarle a cambio de una visita. Refresque el manto en sus tardes, enjugue el velo de paz de la Virgen de Manare. Se puede encontrar esa canción dedicada a la patrona, pero no solo él, cantores como el Cholo, Valderrama. Yo creo que en esta región los jesuitas dejaron mucho, ¿no? Porque existen leyendas de haciendas o hatos muy grandes como Caribabares, y allí se formaron los indígenas. Yo creo que allí nacieron los llaneros. El jesuita le enseñó la organización a los llaneros, al indígena que después volvió llanero, creo yo. Es bastante difícil manejar 30, 40 mil, 50 mil cajas de ganado, y para eso tiene que haber una experiencia, y esa experiencia la trajo a través de las generaciones que dejaron los jesuitas. Ponele amor al camino y olvide tu comedor. Para formar la ganadería e indudablemente la religiosidad que tenemos los llaneros, que es muy grande y seguramente fue sembrada por ellos.
nombre es José Eduardo Rueda Enciso. Soy antropólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente hice una maestría en la Universidad del Valle, cuyo director fue Germán Colmenares, que fue quizás el historiador colombiano más importante. Colmenares escribió el primer trabajo de la nueva historia sobre los jesuitas en el año de 1969. Curiosamente, 50 años después de que Colmenares publicó su libro sobre las haciendas, aparece el libro mío que se llama Campos de Dios y Campos del Hombre. Santiago Franco Reyes, soy arquitecto, me dedico a la planeación territorial y a la investigación. Mi interés sobre los jesuitas empieza precisamente de lo que lograron hacer y desarrollaron en el Orinoco, en particular en Casanare. Pues antes de los jesuitas, en el llano colombiano no había bovinos ni españoles radicados en la sabana. Sí había habido unos intentos previos de colonización de la sabana, como lo hizo Pedro Daza a través de la fundación de Santiago de las Atalayas, la segunda población llanera, porque la primera fue San Juan de los Llanos, en 1555. Pero dice la historia que el cacique Manirú, que dominaba la cuenca del Cusiana, destruyó Santiago de los Atalayas y frenó la entrada del bovino y de los españoles hacia la llanura. Eso hizo también que los jesuitas figuran como los primeros que introdujeron bovinos a la sabana inundable. Ellos no tenían la dimensión que representaba esta región de sabana inundable entre Casanare y Aragua, que abarcan 5 millones de hectáreas. Yo soy Hugo Berto Huertas Ramírez, llanero, dedicado al sector ganadero. Yo soy Cachi Ortegón. Estamos en Yopal, departamento de Casanare, en Colombia. Bueno, como las primeras referencias de los descubridores acerca de la música indígena de estos territorios, los llanos del Orinoco, es como de pasmo, de desagrado, son horrísonos sonidos, dice por ahí, y siempre desde un punto de vista muy europeo está criticando la música. Cuando empiezan a llegar los misioneros de jesuitas y de otras congregaciones religiosas, gente ya de alguna mayor cultura empieza a encontrarle unas bondades a esa música indígena. Entonces, hay música, hay danza y hay una manera de cantar. Alguno describe, bueno, y Juan de Castellanos, por ejemplo, in extenso lo que es la música, lo que son las composiciones, algo como épico, encuentran en varios de sus cantares, y otros muy repetitivos. Yo creo que la música en el llano viene con uno, viene, como decía mi mamá, viene de nacencia, ¿sí?, de nacimiento. Yo no creo mucho en la palabra músico como tal, porque a veces cuando se habla del músico como que trata de extraerse ese personaje de la cotidianidad y del resto de gente. Para mí en el llano el músico hace parte exactamente de esa esencia del llanero. Llanero que no canta, silba, pero la música siempre está ahí. Siempre está en los cantos de trabajo, en las tonadas de ordeño cuando ordeña la vaca, en los cantos de cabrestero para guiar el ganado, en el silbo de los vaquianos arriando los caballos, y todo eso son sonidos, y todos sonidos son música. Y el llano mismo le enseña a uno la música cuando uno se levanta y escucha un concierto de aves. Soy Orlando El Cholo Valderrama, estamos en el fondo Vida Tranquila, Sabanas del Casanare, llano colombiano. En 1621, el arzobispo de Santa Fe, Hernando Arias de Ugarte, en su visita pastoral a la región de Chita y los llanos del Casanare,
concibió el proyecto de confiar esas regiones a la Compañía de Jesús. Entonces los jesuitas les entregan esas doctrinas y empiezan a hacer su labor pastoral ahí, en edificios, en templos que ya estaban construidos. Pero quieren expandirse hacia el norte para poder bajar a los llanos orientales. Y deciden abrir el Colegio de Tunja, importantísimo colegio. En determinado momento permutan la doctrina de Duitama por la de Tópaga, porque quieren ir más al norte, y queda muy cerca la doctrina de Chita, que la van a tener después. En la doctrina de Chita van a afianzar el camino para la ruta al llano y hacer las fundaciones respectivas de las misiones que llaman del Casanare y del Meta. Aquí en el Casanare, en Meta, en Arauca, hubo una presencia muy fuerte de los jesuitas, la Compañía de Jesús, quienes por allá hacia los años 1600 lograron hacer presencia y venir a evangelizar. Las misiones jesuíticas en los llanos del Casanare y el Meta. ¡Gracias, gracias!